queridos amigos, ¿cómo están? Existen grupos de personas que rechazan y marginan a los seres humanos. Eso se llama homofobia. Es reprobable, ya que la convivencia en una sociedad se basa en el respeto a los demás. Es común que los grupos minoritarios, los homosexuales, por ejemplo, reciban agresiones y violencia. Este caso nos lo envía Nacho desde San Francisco, California. Acompáñenme a verlo. A la ensalada le pones pimienta, ¿sí? Ahí, a toda la cama de lechuga. Y aceite de oliva, no como la otra vez. Pero pícale finita la albahaca, colega. ¿Cómo vas con esa trucha? Es con almendras, a la fiorentina, no con cacahuates. ¿Ya sacaste los quesos? Entonces, ahora corta el mozzarella del tamaño de los dados con los que apostaste la quincena ayer. ¿Qué crees, que no voy a enterar? Ándale. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Nacho, oye Nacho, mira, te llegó una carta de México. ¿De México? Sí, bueno, eso dice el remitente. Pero, ¿no la vas a leer? Estoy muy ocupado. No es cierto, hoy hay pocos clientes. De todos modos, no la voy a leer, ¿ok? Pero seguro es de tu familia, ¿o no? Sí, es de ellos. ¿Qué te pasa, no? Lee la carta. Mira, Nacho, durante 15 años que hemos vivido juntos, cada mes les mandas un giro y nunca te han escrito. Esta es la primera carta que te llega y no la lees. ¡No, luego! Bueno, entonces déjame, la leo yo. Eres un metiche. Solo me intereso por ti. No soy metiche. Eddie, no te ofendas. En la casa la leemos juntos, ¿sí? ¿Hasta la casa? No voy a soportar la curiosidad. Sí, hasta la casa. Y ya vete a atender el negocio. Con pocos clientes y tú y yo en la chorcha, seguro nos vamos a la quiebra. Ándale. Está bien, está bien. Bueno, a pesar de todo, fue un buen día. Pocos clientes, pero buen consumo. Ay, estás cansado. Te doy masaje. No. Estás triste por esa carta. Vamos a leerla. Total. Está enferma. Tengo que ir a México. ¿Te acompaño? No, no quiero ir. No puedo. Mi familia no sabe que vivo contigo. ¿No? Ellos creen que estoy casado con una mujer. No saben que soy gay. No saben de ti. Entonces, ¿no te has salido del closet con ellos? Mira, yo no me voy a vestir de mujer por eso. La que lo sabe es mi madre. ¿Qué pasó que te duele tanto? Cuéntame. Ahora sí te tengo, maestro. No, espírame, nos van a ver. No te suelto hasta que me des un beso. No, nos van a ver. No. Bueno, ¿me quieres o no me quieres? Sí te quiero, pero suéltame. No, ándale. Pues no te suelto hasta que me des un beso. Ahora te toca a ti. ¡Maldito maricón! ¡Te voy a matar por borracha! ¡Idiota sucio, cuervo! Ven acá, ven acá. Ven acá, desgraciado maricón. Y a ti te voy a denunciar a la policía. ¿Qué te crees? ¡Es un menor de edad! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú, perdedor? Señora, ya, por favor. Te voy a acusar.
pasar con tu padre y con tu hermano. ¿Cómo? Toda la escuela se va a enterar. Todo mundo y tus padres también. No, mi papá no. Ven acá. Y tú, no te acerques a este desgraciado, yo a ti te mato. Tú te vuelves a acercar a mi hijo y te juro que te mato. Vámonos, vamos a la casa. Vas a ver. Ven acá, desgraciado. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Eres una basura! ¡Eres un desgraciado! ¡Mira lo que me has hecho! ¡No pude evitarlo, mamá! ¡Perdóname! ¡Nunca! ¡Nunca me has decepcionado, sabías! ¡Tu hermano te admira! ¡Quieres ser como tú! ¡Hazme el maldito favor! ¡Ser como tú! ¿Qué ejemplo quieres darle a tu hermano el menor? ¡Dímelo! ¿A qué lo quieres inducir a tus cochinadas? No, mamá, no le digas a nadie. ¿Y tu padre? Con lo orgulloso que está de ti, si supiera. ¡Eres un hipócrita! Nos has engañado con tus maravillosas calificaciones. Con ese aire de hijito perfecto. Pues así soy, mamá. Yo no le hago daño a nadie. ¡Yo quiero a Daniel! ¡Déjame decir! ¡Infeliz! Pero ahorita mismo voy a poner orden con ese desgraciado. ¡Voy a demandarlo! ¡No, espérate, mamá! No, ¿cómo no? ¡Espérate, no! ¡No le hagas daño, mamá! ¡Mamá! No, mi amor, yo no tengo la culpa, mi amor. ¡No me hubieras oído! ¡Déjame! Hijo, ¡me voy, me voy! No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, mi amor? ¡Lejos de ti, para mi amor, no! Mira, te juro por Dios, mi amor, que no se lo vamos a decir a nadie. Tu papá no lo va a saber, ni tu hermanito tampoco. No te vayas, mi amor, por favor, ¡Sáltame! No me vayas a dejar, por favor. Mi amor, ¿cómo te vas a ir así? ¿A dónde, mi vida? Ven, quédate conmigo, mi vida. Nadie lo va a saber. Mira, te vas a poder casar con una muchacha, tener hijos, tener una vida normal, mi amor. Todo va a estar muy bien. ¿Lo vamos a olvidar esto? ¡No! Sí, mi amor, sí. Nunca voy a olvidar a Daniel, nunca. No, ¿me entiendes? No, ven, mi amor, no te vayas. No te vayas, hijo. ¿Dónde vas? Ya regresarás cuando el hambre te duela. Pero no vas a contar conmigo, eso te lo juro. ¡Reniego de ti, Ignacio! ¡Reniego de ti! ¡Ay, hijo! Luego vine a los Estados Unidos y trabajé con un italiano que me enseñó a ser chef. Puse este negocio y luego te conocí a ti. Nacho, tienes que ir a México. Si quieres, yo no voy contigo. Pero tienes que ir a ver a tu madre. No, ya estuvo bueno de mentiras. Tú vas conmigo porque eres mi pareja. Y así soy. Es maravilloso, Nachito. ¿Pero qué? Ese Daniel que... Bueno,
Lo quisiste más que a mí, ¿verdad? Híjole, nomás te cuento algo y empiezas. Eres un celosote, muchacho. Ya llevo 15 años contigo y sigues igual. Tocando. Si ya oíste, abre tú. Rosario, tenemos las cenizas de Irene. Están en el despacho de su padre, en la casa de ser llevadas a Atenas. Yo mismo visité el lugar del accidente y he hablado con la gente que encontró sus pertenencias. Pues aún así. ¿Qué quieren? No puede ser, papá. Verdad. Soy Ignacio. Ojalá que te Ignacio. ¡Hijo mío! Papá, hace tantos años. Jorge. Ven acá, es tu hermano. Hermanito. Ya eres un hombre. Pasen, pasen, siéntense. Gracias, papá, gracias. Miren, él es Eddie, mi amigo. ¿Viene de Estados Unidos también? Sí, señor. Vengo de San Francisco con Nacho. Mucho gusto. ¿Y mamá cómo sigue? En su carta me decía que estaba muy enferma. Eso sería albergar falsas ilusiones o alimentar la idea que no tiene sustento. Ignacio. Usted, yo. Tu madre murió hace una semana. Aquí estoy contigo. No estás solo. Eras tú, sí. Llegué tarde. Sus palabras y sus cosas las que nos entregaron en Taxco, pero... Yo sabía que esto lo que iba a pedir. Y entonces así fue como empecé de chef. Yo no sabía que había títulos para cocinero. Con lo inteligente que eras para las matemáticas, yo te imaginaba ingeniero, científico. Papá, la cocina es una ciencia. Además, me gusta mi trabajo. Y nos va muy bien en la tratoría. ¿Qué es eso de tratoría? Es un restaurante de comida italiana que Nacho y yo tenemos en Castro. Es el barrio gay de San Francisco. Se llama La Dolce Vita. Ah, son socios. Uh-huh. Sí. Eddie se encarga de la gerencia, yo de la cocina. A ver cuándo van ustedes y les hago una de mis especialidades. Cangrejo al formaggio. Está delicioso. Yo ya no. Pero sería bueno que te llevaras a tu hermano. Para que se encamine allá, porque aquí nada más se la pasa de vago. No he tenido la suerte de Nacho. Claro que sí. Allá le damos trabajito, ¿no? Claro. Y casa también. Puede vivir con nosotros. Tenemos una ventana enorme que da a la bahía. ¿Viven juntos? ¿Y tu señora? ¿Qué? ¿No estás... ¿No tienes señora? ¿No vives con ella? ¿Dónde está tu esposa? Mamá te mintió. No soy casado. Bueno, yo ya tengo mucho hambre. No sé ustedes. ¿Ustedes no? Oye, ¿por qué no les cocinas algo? ¿Sí? Perfecto. ¿Les parece? Vamos a comprar lo necesario. Vámonos. Vamos los tres. ¿Y este es tu hijito, el preferido? Oye, Jorge, ¿qué te parece si te preparo unos champiñoncitos así con quesito? No, los camarones que se salen padrísimos. O el bistec encebollado. No, bistec encebollado no, eso comen mucho aquí. Pero con chilito. Los camarones con queso parmesano, ¿qué te parece? ¿Sabes qué? Yo me quedo aquí con los cuates un rato. Si quieren, al rato los alcanzo. Órale, carnal. Estos son jotos.
¿Qué? ¿A poco ya te cambiaste de sexo? Cámara, cámara, es mi carnal, ¿eh? ¿Y el otro? Que se me hace que es tu novia. Solo amigo de mi hermano. Amigo. Maricón, es que... Ya no haga corajes, carnal. Toma su chela. Eres un tonto. Ya regresamos, papá. Jorge se queda un rato con sus amigos. Al ratito regresa. Además, traje cebollas para hacer bistec encebollado. ¿Qué pasa, papá? No cocines. Déjalo. Aquí no. Nadie cocina. Lo mejor sería que tu amigo se fuera a su hotel y tú y yo habláramos. Eddie es mi compañero. Los dos dormimos juntos desde hace 15 años. Él puede oír todo lo que quieras decir. ¿Qué te preocupa, papá? No quiero que me decepciones. Eso es todo. Dilo. Como te lo digo yo. Soy homosexual. ¿Cuál es el miedo, papá? Dime. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasa, papi? Pero, papá. Dios mío, ¿qué tiene? Voy por tu hermano para que llame al médico. Ve, por favor. Papá. ¿Tiene medicina? ¿Dónde está tu medicina, papá? ¿Medicina? ¿Dónde está? Ahí está, ahí. ¿Dónde, papá? Ahí. ¿Cuántas te doy, papá? Toma. Te vas a poner bien. ¡Jorge! ¡Oye! ¡Jorge! ¡Oye, Jorge! ¿Tu papá? A mí no me grites, maricón. No, espérate. Espérate, es que tu papá. Son hombres, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, eh? ¡Suélteme! ¿Son hombres, verdad? ¡Sí me gustan y qué! ¡Suélteme! ¡Suélteme, maldito asombro! ¿Ya te sientes mejor, papá? No soy tu padre. Tú para mí estás muerto. Mejor no hubiera regresado. Lárgate de mi casa. Vete. Me das asco. Déjame. Soy un ser humano, ¿me entiendes? Vas a respetar mis derechos. Déjalo, Eddie. Vámonos de aquí. No fue buena idea haber venido. ¡Sí, lárguense, malditos maricones! ¡Lárguense, jotos! ¡Tú no eres mi hermano, maricón! ¡Maldito mariquete! El fettuccine va con un poco de perejil, nada más. El queso parmesano se lo pone el cliente. A su gusto, ¿entendiste? Okay. Nacho. Oye, Nacho, te llegó carta de México. Es de mi hermano. La leemos. Eddie, mi única familia eres tú. Y ya vete a ver a los clientes. Tenemos esto lleno. ¡Órale, flojo! ¡Sale un fettuccine para las 5! ¡Sí, señor! Nacho me cuenta que su regreso a México fue muy doloroso. Entiende que su condición gay no es fácil de aceptar por un medio machista y cerrado. El caso que nos cuenta Jackie
una mujer lesbiana y madre también, señala estas marginaciones. Vamos a verlo.